Un corregimiento que posee una parte de la historia más importante en la industria colombiana está de fiestas, y los josefinos, como se le conocen a los nacidos en la tierra de San José de Soaita, se visten de alegría para mostrar lo mejor de su región. Así es el corregimiento de San José de Soaita, una tierra amable y tranquila que reposa en la cordillera oriental, sobre los Andes colombianos y por donde pasaron los comuneros en la historia. Una tierra que ofrece escenarios naturales maravillosos, como la Cascada Los Caballeros, ubicada a tan solo 5 minutos del corregimiento, un escenario único. Al retroceder en el tiempo, en este corregimiento nos encontramos con la primera fábrica de textiles de Colombia, que se convirtió en una de las principales fuentes de empleo y de la que se originó la bella tierra de San José de Soaita. Hoy de ella solo quedan recuerdos en sus viejas paredes y puertas, que son recordadas por trabajadores que aún viven en la región. Tejía la lona, el selecto, otras clases de telas. Aquí trabajábamos para el sustento de todas las familias. Pero por último, pues entonces empezó a fracasar y fue cuando ya se declaró en quiebra y remataron esto. Y hasta ahí, pues se acabó en el 1981. Aproximadamente en el año de 1908, sobre las extensas tierras pertenecientes a la familia Caballero Barrera, se crea la fábrica de hilados y tejidos San José de Soaita, uno de los más antiguos complejos agroindustriales en el país. Uno de los principales protagonistas es el general Lucas Caballero, quien tuvo visión de construir y fundar la primera fábrica de telas en el territorio colombiano. Con más de 380 empleados, jornadas de producción diarias y el rugir de la maquinaria funcionando, nace San José de Soaita, a quien se eleva como corregimiento en el año de 1924, cuando se crea el caserío que gira alrededor de la industria. Una de las primeras industrias en Santander y obviamente en Colombia. Por eso San José de Soaita, Soaita y Santander somos los pioneros de la industrialización en el país. Y a través de los años del sostenimiento del complejo industrial, obviamente llegan gentes de todas las partes del país a solicitar empleo. Pues la experiencia de trabajar en una fábrica de textiles es que uno aprende, porque uno entra sin saber nada, pues ahí me enseñaron a mí muchos oficios varios, la cual estuve desempeñando varios cargos dentro de la fábrica. Entonces todo eso es una experiencia muy buena. Es un pueblo que tiene una historia muy importante porque se le conoce como la cuna de la industrialización a nivel nacional. Acá tuvieron origen varias fábricas, entre ellas la más importante de hilados y tejidos. Y hoy por hoy pues tenemos un museo que nos permite no solamente a nosotros quienes tuvimos la oportunidad de conocer en esta fábrica, sino también a todos los visitantes y a las nuevas generaciones de que sepan cuál ha sido las raíces de nuestro pueblo. Una escultura erigida de su fundador al lado de la fábrica es la que custodia este lugar, dándole un toque nostálgico para hacer remembranza de la historia. Solo recuerdos y el Museo de Algodón de San José de Soaita quedan como testigos en la historia de lo que fue y de lo que representa cada maquinaria y cada pieza expuesta, que son apreciados por los propios y turistas. Llegan estudiantes de las universidades, de colegios, llegan historiadores, políticos. La gente que le gusta esta clase de turismo histórico indiscutiblemente llega a conocer el museo, porque como les digo, esta es la historia no solamente de San José de Soaita, esta es la historia industrial de Santander para Colombia, y hoy sería muy triste no tener que mostrarle a las nuevas generaciones qué hubo en San José de Soaita, habiendo sido un pueblo de mucha importancia en Colombia. De esta manera quedan plasmadas todas las vivencias y anécdotas que serán recordadas por aquellos que tienen en su memoria esos años de gloria.
Queda claro que en este corregimiento se creó y creció una de las más grandes industrias de nuestra nación. San José de Suaita se muestra como es, una tierra sin ingredientes artificiales que hace parte de Santander, que nos abre sus puertas para mostrar sus tradiciones. Cursos y eventos feriales como la cabalgata y el desfile de comparsas y carrozas llenan de aire fiesteros a todos los espectadores, que no paran de gozar y disfrutar de la región. Estas tierras se visten de ferias y fiestas cada año en honor a su patrono, San José, y por este motivo el inicio de las festividades es con una Eucaristía, a la cual se acude de manera masiva en acción de gracias y favores recibidos, y uno de ellos es la carretera que comunica Suaita con el corregimiento. Eso viene de tradición, debido a que la gente aquí es una gente de fe, es una gente piadosa y siempre todo lo colocan en las manos del Señor. En esta ocasión han pedido una novena, es decir, 9 días de celebración para pedir especialmente que Dios nos conceda el buen tiempo y para que la gente pueda venir, pueda compartir en paz, en tranquilidad y que igualmente pues todo salga bien de acuerdo al cronograma establecido. Nuestro evento pues está enmarcado dentro de la parte religiosa, donde pedimos la bendición no solamente a nuestro Señor Jesucristo sino a la Virgen de la Candelaria y a nuestro patrono San José para que en todas las actividades que se programan pues nos salgan bien. Bueno, Santa Marta es una devoción que en la iglesia ha tomado fuerza en los últimos años. Santa Marta se tiene como la abogada de los imposibles. Un señor que es muy devoto de esta santa y es aquí de San José, había prometido, él dice que gracias a esta santa es que hoy tiene vida y tiene y goza de buena salud. Bueno, fue una imagen donada por un amigo aquí de San José de Suaita, que hace poco pues tuvo una dificultad de salud, pero creo que es más como un favor de que está cumpliendo con la patrona Santa Marta. Eventos como la ciclorruta, que es incentivado por el Comité Ferial, con utensilios para prácticas y seguir propagando el deporte en la región. Nos quedan 3 premios. Los organizadores de las festividades y la reina del corregimiento hacen un recorrido para saludar a sus habitantes e invitarlos a que se vinculen al festejo. Hacemos un carnaval muy bonito. Vivimos un ambiente muy chévere. Son espectaculares, lo mejor que tiene San José. Con música popular y ranchera se da inicio a la cabalgata, en la que caballistas de diversas partes del país y de la región se suman para emprender un recorrido desde Suaita hasta San José de Suaita, para seguir disfrutando de las actividades. Una cabalgata gracias al alcalde Suaita, que nos invitó a una cabalgata muy concurrida por primera vez aquí en el corregimiento de San José de Suaita. Es un corregimiento muy bonito que todo el mundo está inaugurando la nueva carretera y ahí vemos la concurrencia de público, es muchísima gente que se está acompañando hoy en día. Se hace un alto en el camino para disfrutar del delicioso sabor a la carne a la llanera y retomar energía para continuar el camino. Excelente el almuerzo, una llanera muy rica, muy espectacular. La gente de San José de Suaita, una gente muy agradable, muy acogedora, muy amable, muy decente. Nos sentimos súper bien, una cabalgata realmente muy espectacular. Bueno, la idea principal cuando aceptamos la presidencia de las ferias y fiestas de San José de Suaita 2012 era integrar todas las colonias, todas las familias, todos los amigos de San José de Suaita, personas que viven en diferentes ciudades del país, de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, que volvieran a su corregimiento, a su tierra natal, a
a la tierra que los vio nacer y crecer. Marco Ferial empieza con la cabalgata de integración, es quizás la apertura oficial de nuestras ferias, una cabalgata que pues ya también es tradicional, se hace saliendo desde la cabecera municipal de Suaita y llegando hasta el corregimiento de San José. La cabalgata mostró que las ferias y fiestas iban a tener un éxito importante. Una de las tradiciones más importantes y que se vive con gran intensidad es el desfile de comparsas y carrozas, que llenan de color y alegría la tarde fiestera de la región. Desde niños y adultos se disfrazan y eligen temas para sus comparsas, que son premiados por los organizadores para seguir promocionando el carnaval de la región. La Feria de San José de Suaita es lo mejor que puede haber cada año. Lo vivimos con personas que vienen de Bogotá, Bucaramanga, de todos los sitios, de todos los últimos rincones del país. Aquí se vive con alegría, con gozo, porque hay gente de empuje, de berraquera, gente trabajadora, alegre. Aquí el que quiera venir, todos los San Pedro los esperamos en San José de Suaita, a las mejores ferias del mundo. Gracias. Se pudo demostrar la creatividad en las carrozas, en las comparsas. También tuvimos exposiciones de pintura, de artesanías, donde, como le he manifestado, las colonias son muy activas y participan en estos importantes eventos, así como las poblaciones de Suaita, de sus corregimientos y municipios circunvecinos. ¡Ay, la berraquera! ¡Eso es lo último que hizo mi Dios! ¡Esto fue lo último que hizo mi Dios! Digo, hago Santander y me voy a dormir. ¡Súper, súper! ¡Por favor! La cultura de nuestra tierra es expuesta por el grupo de danza de Hoy by Suaita, con bailes típicos colombianos como el joropo, pasillo y bambuco. Nosotros quisimos involucrar no solamente las actividades feriales como tales, sino quisimos involucrar más que todo la parte cultural. Cultural para que no olvidemos nuestras raíces y que nuestros hijos, nuestra gente que nos vino a acompañar, recordemos que la cultura es la que hace a las personas, a la sociedad, es la que la forma. Gracias a Dios, pues todas las personas que nos visitan se llevan una buena impresión porque... Entrada a los corridos prohibidos en la voz de Uriel Henao, quien hace bailar al público y entonar sus canciones. Sí, nosotros tenemos aquí ya la tradición de nuestras corralejas con presentaciones artísticas y también la parte cultural. En cuanto
Llega la noche en San José de Suaita y con ella la gran quema de pólvora, que viste de colores el cielo de la región en honor a su patrono San José y a la Virgen del Rosario, y a su vez, anunciando que un pedazo importante del Jardín del Sol está de fiestas. Vivir lo nuestro es sentir a Santander con sus tradiciones, con sus gentes y sobre todo de llevar un pedazo de nuestra tierra en el corazón. Lo mejor de la fiesta es disfrutar con familiares y amigos y, ¿por qué no?, acompañados de pólvora, corraleja y baile. Y lo mejor de todo, arropados por el cielo josefino. Diversos ritmos musicales invitan a las mejores noches de rumba para el disfrute de las colonias visitantes y de los nacidos en San José de Suaita. Son muy bonitas, muy chéveres, el ambiente es muy subido. Hay verbenas populares, hay corridas de toros, hay unas rumbas muy buenas, la gente es muy chévere, venimos en familia, todos disfrutamos muy rico. Los invito a las ferias de San José para que vengan todos y lo visiten y la pasen rico. Son muy espectaculares porque venimos entre familiares, amigos y se puede pasar muy bueno porque hay ferias, hay corridas de toros. Vimos cómo con esto también de la feria pues se da buenos ejemplos para que cada un día sea mejor. San José de Suaita es un corregimiento que está haciendo y va a ser una cuna importante para el turismo en el país. Santander pues sí lo es. Aquí tenemos una carretera 100% pavimentada, desde la vía central que comunica Bogotá con Bucaramanga hasta acá, son 20 minutos por carretera totalmente pavimentada. Una cascada preciosa que ustedes ya la han notado, la están viendo en este momento. San José de Suaita, de Guadalupe, de toda la región comunera. Felicitarlos por eso que están haciendo ustedes, por llevar el turismo, y esperamos que nos sigan acompañando porque ustedes, los medios de comunicación, son los que llevan el mensaje directo a la administración, tanto municipal, la administración departamental y al gobierno nacional, para contarle a Colombia que existe San José de Suaita, Santander del Sur, que es un pueblo muy tranquilo. Pero también ya desde ahora le estamos manifestando los agradecimientos sinceros al doctor Richard Aguilar Villa por esa buena intención que tiene.
departamento, sino también a nivel nacional e internacional. Ya afortunadamente tenemos una vía prácticamente completamente pavimentada. Eso hace que sea fácil el llegar hasta el corregimiento. Además, contamos con unos paisajes muy hermosos. Contamos con una geografía que pocos municipios tienen el privilegio de tenerlos. Un agradecimiento al canal TRO, nuestro canal regional, por estar en San José de Suaita cubriendo este evento ferial y sobre todo cubriendo la parte histórica de nuestro corregimiento. Es el momento para hacer una invitación a todos los santandereanos y colombianos, a la gente que le gusta esta clase de turismo, que nos visiten, que vengan a San José de Suaita. Encontrarán obviamente un clima agradable, paisajes, sitios que conocer y sobre todo la cordialidad de nuestra gente. Sí, estamos haciendo la invitación a través de este medio para que visiten al municipio de Suaita, que conozcan nuestros corregimientos, que vengan a San José de Suaita. Es un corregimiento que tiene atractivos turísticos. Adscrito a la red de museos nacionales y los invitamos para que vengan a San José de Suaita. San José de Suaita está a escasos 8 kilómetros de la cabecera municipal de Suaita, en una vía que casi en su totalidad está pavimentada, donde pues, le permite fácil acceso a todos los visitantes y turistas para que vengan y se desplacen sin ningún contratiempo y conozcan parte de Santander, parte de la historia del país, porque aquí en San José de Suaita, como le hemos manifestado, ha tenido origen la parte de la industrialización en Colombia. Y esto es una apertura, se puede decir, con la cartera para el turismo, para que la gente no solamente venga en ferias, sino en cada puente. Entonces, una invitación muy especial para que nos visiten a nuestro municipio, al corregimiento de San José, y lo hagan con total tranquilidad. San José es un corregimiento que, gracias a Dios, también cuenta con la Policía Nacional, donde les garantiza la seguridad a todos los turistas visitantes. Las ferias que están en San José de Suaita son muy buenas porque nos encontramos los amigos de toda la vida, los que hace mucho no nos veíamos porque nos encontramos en familia. Así es San José de Suaita, una tierra que vive lo nuestro, con sus tradiciones y cultura, y que vale la pena visitar para seguir enamorándose de Santander. Cuando se habla de la tierra donde Lucas Caballero le dio un giro importante al comercio textil y que posee escenarios naturales y buenas costumbres, es sin duda alguna San José de Suaita, un corregimiento que deja al descubierto su cultura y costumbres.